Yo nuevamente tengo el honor, porque esto es un verdadero honor, de presentarles a la siguiente ponente. Es una persona que admiro mucho, ¿sí? Y que se lo quiero decir hoy públicamente. Ella sabrá que es bienvenida en Colombia. Estuve con ella en México hace poco y creo que aprendí demasiado de esta persona. Yo quiero presentarles a la profesora Nexieli González. Nexieli González es licenciada en enfermería del Instituto Politécnico Nacional, enfermera especialista en neurología, magíster en administración de hospitales. Ella es supervisora de enfermería del Hospital Juárez de México, es docente universitaria y es profesor titular del Diplomado de Gestión del Cuidado Neurocrítico. Maestra, yo hoy le quiero rendir un homenaje también. Y de verdad un orgullo para nosotros que usted esté presente. Ella me mandó el currículum como vicepresidenta de la Menti. Hoy quiero decir con mucha alegría y con mucho agrado que acabo de asumir de manera muy democrática la presidencia de la Asociación Mexicana de Enfermeras Especialistas en Terapia Intensiva. Creo que ellos allá tienen pues varias, como varias filiales. Esta es la más grande. Lideró el Congreso Mundial de Cuidado Crítico, que no se imaginan la calidad de congreso, ¿sí? Con ponentes de todo el lado del mundo. Y realmente es una persona que estimo, ¿sí? Una gran amiga, pero sobre todo alguien a quien admiro profundamente. Ella nos acompaña de México. Maestra, bienvenida. Es un honor para mí tenerla aquí hoy. Ahí tenía apagado el micrófono. Al contrario, Juliet, la verdad para mí es, pues es una bendición. Yo creo que conocer gente tan innovadora como tú, de verdad no cabe duda que las alianzas, las amistades surgen de forma inesperada. Y el habernos conocido en México y saber que tenemos tanta empatía por hacer este crecimiento en las capacitaciones en todo nuestro gremio de enfermería, yo creo que compartimos esa pasión. Así es, Estoy maestra. de verdad muy emocionada. Tienes un foro muy grande. Eso también es muy loable para ti y todo tu equipo organizador. De verdad, muchas felicidades. Y pues bueno, me diste un pedacito de tu tiempo en tu congreso y quiero que esto valga la pena. Voy a empezar Así a será, compartir maestra. mi pantalla. Muchísimas gracias. Vamos a empezar. Y ahí me van diciendo, por favor, si ya se ve pantalla completa. Allá la vemos. Acá ya está. Usted me dice. Bueno, pues yo voy a hablar sobre la experiencia que tengo en el monitoreo del paciente neurocrítico en los cuidados intensivos, dando el enfoque hacia las innovaciones que realmente ahorita está haciendo en enfermería, ya totalmente inmiscuida en estas áreas críticas, conociendo, ya vi el programa, que sabiendo que el paciente neurocrítico de verdad es una entidad totalmente a otro nivel, ya que los cambios hemodinámicos y el deterioro neurológico que ellos presentan de verdad en algunas ocasiones es muy rápido, súbito, y hablamos de la famosa hora dorada. Entonces, en este sentido, sabemos que los escenarios críticos conllevan a un nivel de profesionalismo, un nivel de conocimientos y de verdad puntualizar en una forma muy cautelosa que el profesional de enfermería que está a cargo de la atención y gestión de ese cuidado neurocrítico de verdad debe de tener una dinámica y unas competencias de una forma de trabajo realmente extenso. Bueno, ¿cuál es el objetivo de tener este sistema de monitoreo y que el profesional hoy por hoy tiene en estas terapias críticas? Bueno, va a ir haciendo una adecuación de manera oportuna, sistematizada, la atención del paciente neurocrítico. ¿Qué quiere decir? Que una vez que nosotros conocemos que viene un paciente de sala de hemodinamia, de sala de quirófano, de urgencias, de una sala de stroke, nosotros vamos a ir preparando el escenario para lograr alcanzar un protocolo de atención en la gestión de cuidado neurocrítico para garantizar la estabilidad de las funciones vitales, delimitar en todo momento las complicaciones que van a poner en peligro la vida de esa persona, siempre con apego a los estándares actuales,
a través de intervenciones de enfermería de alto nivel. Bueno, ¿en qué pacientes va a estar indicado estar haciendo esos procesos de monitoreo neurocrítico? Sabemos que hay entidades muy específicas con indicaciones en el cual aterriza a que esa persona tiene que tener un sistema de monitoreo avanzado por las circunstancias asociadas a que esto le está conllevando. En un primer lugar, se lo va a llevar el trauma de cráneo. Yo creo que en cada uno de nuestros escenarios hospitalarios hemos atendido una circunstancia de un traumatismo leve, grave, severo. Entonces, las terapias intensivas están siendo escenarios críticos en donde se están aumentando esta incidencia realmente por la misma panorama que se está llevando a nivel mundial. La globalización, el aumento de la violencia, los accidentes automovilísticos, la falta de pericia para estar conduciendo en moto sin casco, entre otras circunstancias, pues el trauma de cráneo es uno de los primeros diagnósticos que ingresan a las salas de terapias intensivas. El evento vascular cerebral, ya hoy como considerado también como una enfermedad de salud pública, ya que en el transcurso de la vida de una persona tenemos factores asociados como la obesidad, el sedentarismo, la hipertensión, la diabetes, que conlleva a que cada uno de nosotros pueda tener alguna incidencia y presentar un evento vascular en alguna etapa de nuestra vida. Entonces, el evento vascular cerebral también va a ser otra de las indicaciones a considerar para tener estos sistemas de monitoreo avanzado. Pacientes posquirúrgicos de estas grandes tumoraciones o exéresis de meningiomas, astrocitomas, que conllevan a un gran abordaje por edema cerebral. Por ejemplo, aquí podemos ver esta tumoración extracraneal en el cual es un paciente joven, pero no solamente te imaginas el escenario quirúrgico, sino los cuidados posteriores que va a conllevar este tipo de cirugías que llegan a durar de 8 a 12 horas. Las infecciones del sistema nervioso central, como la meningitis, la encefalitis, la ventriculitis, que también hace un deterioro paulatino de estos pacientes. Los pacientes neurológicos en estado crítico, que por alguna circunstancia, por entidades de estatus epiléptico, crisis de mal control, alguna infección asociada, pacientes oncológicos con metástasis a nivel cerebral que presentan deterioros del estado de conciencia y que necesitan ser monitorizados. Otras lesiones que ocupan espacios, como estas grandes tumoraciones, como aneurismas, malformaciones arteriovenosas, los hematomas y los abscesos cerebrales, las infecciones de sitio quirúrgico que conllevan a una dificultad para el cierre y que posteriormente hacen que se vea más lento poder llevar a cabo una cranioplastía y poder hacer esa progresión del daño. Sabemos que varias circunstancias también van a estar asociadas a estos padecimientos neurológicos, como van a ser algunas circunstancias como la hidrocefalia. La hidrocefalia es una circunstancia que tenemos siempre que estar pensando que puede estar presente, ya que van a ser una de las complicaciones que se van a ver en todas estas entidades. Sabemos que hay hematomas tan extensos que la evacuación de la misma conlleva a una extensión del aumento de la presión intracraneana con generación de edema cerebral, citotóxico, vasogénico, y que va a inestabilizar a esa persona en todos los sentidos. Para eso, tenemos que ir a preparando estos escenarios en terapias intensivas con la finalidad de poder tener un sistema de monitoreo tanto clínico, pero también ahora las altas herramientas tecnológicas que van a ir empatando el nivel de conocimientos con el uso de las herramientas digitales y ahora todos los equipos biomédicos de alta gama. La presión intracraneana es hoy en día uno de los factores principales que nosotros tenemos que ir estudiando y que te va a ir dando el eje paulatino de todo el cuidado de la gestión del proceso enfermero. Sabemos que nosotros llevamos una metodología a alcanzar a través de un proceso muy bien fundamentado, a través de una buena valoración, el establecimiento de objetivos, realmente ir jerarquizando las intervenciones que se van a ir trabajando y que va a ir conllevando a la cinemática de poder establecer etiquetas diagnósticos que nos identifica como el actuar de la enfermera. Pero todo esto tiene un fundamento científico. Creo que cada uno de nosotros que hemos estudiado estas dinámicas y cambiantes
Sabemos que la fisiología y la fisiopatología es uno de los fundamentos principales que me van a generar el cambio de hacer una actividad a realmente hacer una intervención fundamentada. Por lo tanto, la presión intracraneana es la causa más común de muerte de origen neurológico, ya que durante ese proceso fisiopatológico que conlleva la circunstancia, sea un absceso, un traumatismo craneoencefálico, un evento vascular cerebral, una hidrocefalia, todo esto va a conllevar a un aumento de la presión intracraneal. Por lo tanto, van a haber etapas de herniación cerebral que si nosotros no logramos identificar a través de una valoración neurológica, va a ir aumentando el progreso de la presión intracraneal y por lo tanto va a haber una compresión de tallo y una parada cardiorrespiratoria y una muerte súbita del sistema reticular activador ascendente o bien de la función neuronal. Poco a poco vamos a ir desglosando esto y la importancia de saber ese monitoreo clínico y poder conocer cuándo una persona está ya con datos de herniación cerebral. Bueno, el monitoreo y las innovaciones tecnológicas nos apuntan que tenemos que tener un fundamento tanto en el monitoreo de tipo no invasivo como en el invasivo. Sabemos que nosotros llevamos ese proceso de acuerdo a una metodología y siempre nos han enseñado, hay que hacer valoración, hay que hacer inspección, palpación, observación, auscultación y ahora las nuevas innovaciones es empezar a hacer ultrasonografía en estado crítico. Entonces, tenemos que hacer una evaluación de los signos vitales. Ahorita vamos a ir viendo ese aterrizaje a ese cambio de monitor hemodinámico, la evaluación del estado de conciencia, la valoración de las pupilas, la sensibilidad, la motricidad y la evaluación de los nervios craneanos cada vez que nos lo permitan cuando la persona está bajo efectos de sedación. Bueno, les voy a ir presentando diferentes escenarios para que cada uno de nosotros vaya teniendo ese enfoque y saber ir aterrizando en qué pacientes se necesita un monitoreo de alta gama y en qué pacientes va a ser en todo momento el monitoreo clínico. Recuerden, lo fundamental es la clínica. No debemos de perder de vista que sí los monitores nos ayudan y es un complemento de las actividades o de la valoración que nosotros realizamos. Pero el apego a la cabecera del paciente y más en esta etapa crítica siempre es la base fundamental de todas las intervenciones especializadas con enfoque neurológico. Cada uno de ellos son diferentes circunstancias. Pacientes posquirúrgicos, pacientes que fueron abordados en salas de hemodinamia y que requieren una estabilidad y que, por lo tanto, van a requerir sistemas de monitoreo avanzado. Hay que ir empezando desde lo básico para ir aterrizando a lo más avanzado. El sistema reticular activador ascendente es aquel sistema que nos mantiene la excitación sobre toda la corteza cerebral y conlleva la regulación del sueño vigilia. ¿Qué quiere decir esto? Que el sistema SARA es el sistema central que va a permitir que una persona tenga ese acoplamiento hacia el despertar y hacia el dormir. Una vez que se ve alterado, ya sea por un traumatismo craneoencefálico, una herida de arma de fuego, una tumoración, este sistema SARA se va a ver totalmente descompensado y los sistemas de conciencia también se van a ir alterando de acuerdo a esta progresión. Tenemos 4 estados de conciencia muy importantes en estar evaluando en una persona: el estado de alerta, somnoliento, el estupor, que se va a dividir en 2, en un estupor de tipo superficial y en un estupor de tipo profundo, el coma, que también se va a dividir en 2, en el coma de tipo barbitúrico y el coma de tipo central. Una vez que nosotros conocemos que este sistema SARA es el centro regulador del sueño vigilia, tenemos que estar haciendo esta vigilancia continua para poder detectar cuando esta progresión del daño por el aumento de la presión intracraneana está empezando a tener un deterioro y un impacto directo en el estado de conciencia. Entonces, una vez que nosotros evaluamos estado de conciencia, de forma secundaria estamos haciendo la evaluación del sistema SARA, sistema reticular activador ascendente, que es el que rige toda esta dinámica.
Después empezamos con otra parte fundamental del monitoreo, que va a ser la valoración pupilar. Nunca hay que dejar de vista que la valoración de las pupilas es una de las herramientas que me va a poder permitir poder detectar datos de herniación cerebral. Imagínate una monitorización de las pupilas, la respuesta, la simetría, la medida, te puede dar un panorama de cuándo un paciente está entrando en una etapa de herniación uncal. ¿Qué quiere decir esto? Que una pupila normal es totalmente isocórica, totalmente redonda, con una variabilidad de 2 a 3 milímetros. Se considera una pupila midriática cuando esta mide más de 4 milímetros y una pupila miótica cuando esta mide menos de 2 milímetros. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando estamos observando que nos dilata pupila o nos está haciendo estos cambios pupilares? Quiere decir en este momento que en nuestro nervio óptico que rige toda esta parte mesencefálica, al haber un aumento de la presión intracraneana, va a comprimir el nervio contralateral y va a empezar a abrir esa pupila o a dilatarla. En este momento se está haciendo la primera herniación, que es la herniación uncal. Aquí ya empezamos a ver datos de deterioro del estado de conciencia, alteración en la escala de coma de Glasgow y empezamos a abrir esta pupila, una pupila grandota, una pupila midriática y otra pupila de un tamaño pues aparentemente normal, pero ya empezamos a tener este tipo de alteración. En ese momento va a ser de forma puntual empezar a ir guiando a un estudio de imagen, ya sea una tomografía, una resonancia magnética, para ver el origen de por qué esta persona está teniendo estos datos de apertura pupilar. Entonces, en todo paciente hay que estar haciendo valoración de pupilas. Se aconseja mínimo cada 30 minutos cuando se encuentran en salas de urgencias, cada hora cuando lo tenemos en la terapia intensiva. Ahora vamos con el siguiente monitoreo. Estamos hablando de lo más sencillo para después hacer el abordaje más tecnológico. Hablamos de los signos vitales. Yo creo que cada uno de nosotros sabemos monitoreo hemodinámico. Evaluamos esta monitorización. Yo les quiero dar el enfoque a nivel del aterrizaje neurológico. ¿Quién es nuestro centro regidor de la frecuencia cardíaca? El tálamo. Nuestro centro regidor de la frecuencia respiratoria, el bulbo. Y el hipotálamo, centro regidor de la presión arterial y la temperatura. ¿Qué quiere decir esto? Que al haber edema citotóxico, edema vasogénico, aumento de la presión intracraneana, va a impactar directamente en el sistema nervioso autónomo, centro regidor de los signos vitales. Entonces, al momento de que nosotros empezamos a detectar un cambio en la frecuencia cardíaca, alteración de patrón respiratorio, alteración de la presión arterial, no solamente conlleves el origen cardiovascular, empieza a detectar que esa presión está impactando directamente al tálamo, al hipotálamo, al bulbo raquídeo y por eso estás teniendo cambios tan importantes. De aquí viene que las acciones fundamentadas de enfermería, si tienes un paciente con traumatismo craneoencefálico, no es necesario que necesites una indicación donde diga monitoreo hemodinámico o monitoreo a cabecera del paciente, porque sabes que sus centros reguladores en un momento dado se van a llegar a alterar por el aumento de la presión intracraneal. Entonces, vamos a ir subiendo un poquito de intensidad en donde hablamos ya sobre monitoreo hemodinámico a cabecera del paciente. ¿Qué quiere decir esto? Que al momento de que se aumenta la presión intracraneana, vamos a empezar a tener zonas de penumbra isquémica, zonas en donde va a haber una disminución de la presión de perfusión cerebral. Recuerda que esa presión de perfusión es toda esa sangre que se está bombeando para lograr mantener ese metabolismo cerebral a través del consumo metabólico de oxígeno y glucosa. Para esto, nosotros tenemos que tener siempre, en todo momento, la vigilancia de la presión arterial media. En todos los escenarios es diferente, pero en un paciente neurocrítico debemos de mantener presión arterial media entre 80 y 110 milímetros de mercurio. Con esto garantizas tú el mejoramiento de la presión de perfusión cerebral. ¿Qué es lo que pasa cuando un paciente llega hipotenso? En ese momento, estas zonas de penumbra isquémica se llegan a aumentar y podemos generar datos de infarto o de herniaciones cerebrales súbitas. Imagínate qué tan importante es estar haciendo este monitoreo paulatino de la presión arterial.
porque todo esto va a mermar esa capacidad de nuevamente reperfundir estas zonas que están sufriendo. Otro de los monitoreos que sabemos que hay muchas controversias, pero un paciente neurocrítico no se deja de lado. Sabemos que la presión venosa central es un indicador de la precarga y que nos va a permitir mantener y aumentar esas reservas y esas alteraciones de la presión arterial vascular que nos van a permitir poder garantizar el mejoramiento de la presión intracraneal. Y por lo tanto, sabemos que en estos escenarios críticos, perdón, se me fue la diapositiva, en estos escenarios críticos tenemos que hacer puntualmente el abordaje de una línea arterial, con la finalidad de tener ese paciente neurocrítico monitorizado con catéter venoso central, porque esto a la par me va a permitir poder continuar con el siguiente sistema de monitoreo. Entonces, este monitoreo de la presión o de mi línea arterial a través de monitoreo de la presión arterial media me va a permitir garantizar la presión de perfusión cerebral y en todo momento evitar el vasoespasmo. ¿Qué quiere decir el vasoespasmo? Se puede llegar a dar hasta 14 días posteriores a la lesión. El día 7 es el día más álgico, porque aquí nos habla de una apertura de todo lo que son los neuroestimuladores que conlleva a un agotamiento de todas estas reservas. Por lo tanto, hay que tener un monitoreo de la presión arterial media en todo momento. Una vez que tenemos esto, vamos a estar haciendo esta colocación, ya sabemos, con todas las medidas que conlleva de esterilidad y tener esta capacitación y entrenamiento para la colocación. Al momento de que la tenemos, hay que estar haciendo la evaluación de la perfusión del abordaje en donde lo hayamos tenido, el abordaje radial, el abordaje cubital, el abordaje pedio, evaluar la calidad del pulso dentro de nuestro monitoreo, hacer esta calibración en forma pertinente, aconsejablemente cada turno, evaluar el llenado capilar, la coloración de la piel y hacer estos cambios de las bolsas heparinizadas o de nuestro sistema de infusión para evitar que siempre se mantenga permeable y además nos va a permitir poder estar tomando gasometrías y también tener el monitoreo de la presión arterial media. Entonces, una vez que tenemos catéter venoso central, ya que está corroborado que totalmente tiene placa de rayos X, tenemos una línea arterial bien calibrada, pues ahora podemos empatar con un sistema de monitoreo cardioneurológico. ¿Qué quiere decir? Que si nuestra bomba cardiovascular está totalmente equilibrada, yo puedo garantizar que esa presión de perfusión mejore en todos los sentidos. Por eso, hoy en día tenemos un protocolo muy bien establecido, que quiere decir que el paciente neurológico también se monitoriza a nivel cardiovascular para poder garantizar que el gasto cardíaco, índice cardíaco, volumen sistólico, resistencias vasculares sistémicas, poder equilibrar a través de medicamentos inotrópicos, dopamina, dobutamina, norepinefrina, vasopresina, garantizar ese inotropismo, cronotropismo que me va a mejorar esas reservas fisiológicas. Una vez que yo alcanzo la estabilidad cardiovascular, puedo yo empezar a garantizar esa reperfusión a nivel cerebral que por la circunstancia, ya sea traumática, evento vascular cerebral, un tumor, me esté causando aumento de la presión intracraneana. Recuerda que todas las intervenciones van a ir hacia la disminución de la presión intracraneana y la mejora de la presión de la perfusión cerebral. Entonces, ¿a través de qué más se realiza? Todo este es un protocolo. El protocolo de monitoreo cardiovascular, ahora también tenemos el monitoreo a través de la ventilación mecánica. Las medidas de neuroprotección a través del aseguramiento de la vía aérea conlleva a un acoplamiento de la disminución del agotamiento de estas reservas fisiológicas y recuerden que el nutriente más importante también para nuestro cerebro es el oxígeno y la glucosa. Por eso se tiene que garantizar una reserva fisiológica de oxígeno a través de una ventilación mecánica asistida. Pero esto además te conlleva tener un sistema de monitoreo a través de la capnografía continua. El CO2 es un vasodilatador, pero ¿qué es lo que pasa a nivel cerebral?
Recuerda que los sistemas de monitoreo avanzado requieren que ese paciente neurocrítico, aquí estamos observando un paciente postquirúrgico de una craneectomía por una herida de arma de fuego, tiene su craneectomía frontoparietotemporal extensa, con su apoyo mecánico ventilatorio, su sistema de monitoreo de capnografía, su circuito cerrado, el proceso para mejora de la ventilación aérea y la mejora de la captación de las secreciones a través de las nebulizaciones, a través de Hudson, o también nosotros estamos colocando nebulizador ultrasónico que permite una mejora de la ventilación y estar disminuyendo la cantidad de aspiraciones, de secreciones. Recuerda que todas las aspiraciones conllevan a un aumento de la presión intracraneal. Entonces, en este sentido, tenemos que un paciente ya totalmente en esta etapa neurocrítica, con todo el protocolo que conlleva el monitoreo cardiovascular, el monitoreo de la presión intracraneana, ahora seguimos con el siguiente eslabón, que va a ser el monitoreo del patrón respiratorio a través de la ventilación mecánica asistida, totalmente acoplada al ventilador y ahora con estos sistemas de monitoreo de capnografía. ¿Qué quiere decir? Que empezamos a tener nosotros la instalación del capnógrafo e inmediatamente hacemos la calibración, observamos la curva y tratamos de tener este monitoreo en rangos normales o permitidos para un paciente neurocrítico de 35 a 45 milímetros de mercurio, conllevando no a un aumento, sabiendo que el CO2 por arriba de 45 milímetros nos va a causar una vasodilatación cerebral y un aumento de la presión intracraneana. ¿Y qué es lo que pasa cuando este paciente tiene un nivel de CO2 de menor a 25 milímetros? Pues nos va a causar una vasoconstricción cerebral y por lo consiguiente zonas de infarto cerebral. Por eso hoy en día hacemos estos sistemas de monitoreo en todo paciente neurocrítico, recordando que las primeras 72 horas en esta etapa crítica totalmente hay un aumento de los factores de necrosis tumoral, un aumento de citoquinas, un aumento de neuroestimuladores que conllevan a un agotamiento y aumento de la presión intracraneana. Entonces, todas estas circunstancias asociadas al manejo de un paciente con ventilador, por ejemplo, la aspiración de secreciones, la agitación, el baño de esponja, los cambios posturales, van a repercutir en un estado de agitación, estados de dolor y aumento de la presión intracraneal. Por esto, en estas primeras 72 horas, debemos de manejar muy bien el protocolo. ¿Qué quiere decir? El paciente, de forma innecesaria, no se debe de aspirar, siempre y cuando hay que hacer primeramente una valoración de campos pulmonares, realmente fundamentar que sí necesita aspiración, si no, no hay que aspirarlo de forma rutinaria. Se realiza solamente una limpieza corporal a través de un baño en seco, no hacemos baño de esponja, no hacemos cambios de sábanas de forma innecesaria, si no está sucio, si no está mojado, no hay que cambiarlo, totalmente hay que mantener al paciente relajado, sedado, sin dolor y sin agitación, totalmente acoplado a la ventilación mecánica durante esas 72 horas, que es la fase más crítica del trauma. Recuerda que es cuando se aumenta todo el edema cerebral, se aumenta la presión intracraneana, ya posterior a estas 72 horas se va a sugerir la programación para volver a llevar al paciente a una tomografía y ver si ya redujo la presión intracraneana con todas estas medidas de neuroprotección. Si empezamos a hablar de innovaciones en neuromonitoreo, nosotros realizamos, recuerda que esos son procedimientos de tipo no invasivo, así que los lleva totalmente la gestión de enfermería. Son lo que las enfermeras realizan en estas salas de monitoreo hemodinámica. Entonces, colocamos un sistema de electroencefalograma con la finalidad de poder estar evaluando la presencia de crisis convulsivas. En estos escenarios en donde los pacientes son por estatus epiléptico, crisis de mal control, aquí tenemos a una joven de 18 años con debutante de crisis convulsivas, de mal manejo en salas de urgencias, no se logra estabilizar la crisis, entonces se hace interconsulta terapia intensiva y aquí se empieza a hacer este sistema de monitoreo. La paciente no es necesario la tricotomía,
solamente un lavado perfecto del cuero cabelludo, la exposición, y empezamos a colocar cada uno de los electrodos a nivel de lóbulos parietales, frontales, occipitales, temporales, para ver el foco epileptógeno. Es un sistema de monitoreo de tipo no invasivo en el cual nosotros estamos haciendo la evaluación del aumento de los megahertz, que esto quiere decir la conducción eléctrica cerebral a través de sensores, de electroencefalograma, de monitoreo continuo. Recuerda que estos sistemas de monitoreo es un registro temporal de la función eléctrica cerebral, indicado para pacientes con alteraciones en el estado de alerta, en pacientes con coma, en estado vegetativo persistente. Puede ser de una forma única, que el médico en ese momento nada más empezamos a monitorizarlo, le imprimimos un trazo y eso sirva para su diagnóstico, o bien un sistema de forma intermitente o continuo, que es el que se lleva en estas salas de terapia intensiva a través de estos sistemas de monitoreo de 5 puntas que realizamos en estas terapias. Va a estar indicado también para pacientes con estatus epiléptico para guiar la sedación. Recuerda que de estos estatus epiléptico, muchos de ellos se llevan o se inducen a un coma de tipo barbitúrico hasta saber realmente la dosis que necesita ese paciente y empezar a ver cuál es la zona epileptógena. Estatus epiléptico de tipo no convulsivo para protocolizar muerte cerebral. Hoy por hoy recuerden que la procuración de órganos y realmente tener todas esas indicaciones de que un paciente sea totalmente o potencialmente donador también conlleva a estos sistemas de diagnóstico en el cual nosotros trazamos, monitorizamos, se imprime y se traza ese este documento que va a permitir que ese paciente entre a un protocolo de procuración de órganos, el protocolo de encefalopatía anóxico-isquémica, una parada cardiorrespiratoria y que necesitemos observar qué tanta progresión de daño tenemos, qué tanta conducción eléctrica todavía se está conservado tras una parada cardiorrespiratoria. Diferenciar si entre es algo de tipo neurológico o si es algo a través de una circunstancia psiquiátrica. Después continuamos con todavía con el protocolo e innovaciones en neuromonitoreo y empezamos en el aterrizaje del monitoreo de índice biespectral de la sedación. Para nosotros es muy importante acoplar el nivel de sedación en esos pacientes en cada una de las etapas. Recuerda que durante las 72 primeras horas el paciente debe de estar totalmente sedado, relajado y con analgesia de tipo opioide. Posterior a estas 72 horas se progresa a una ventana neurológica con el apoyo y sustento de una tomografía. Una vez que en los medicamentos barbitúricos, todos los medicamentos que me mejoran la función cardiovascular, todo el mejoramiento de las medidas de neuroprotección van a conllevar a ir disminuyendo gradualmente la presión intracraneal. Entonces, en todas estas etapas se debe de ir cambiando el sistema de monitoreo de índice biespectral. No se debe de mantener siempre al paciente totalmente sedado, sino vamos a tener otras circunstancias que más adelante vamos a observar. ¿Qué quiere decir ese índice biespectral de la sedación? Es una unidad de una derivación del electroencefalograma, pero ahora en el lóbulo frontal. Estos sistemas de monitoreo se llevaban a cabo en las terapias quirúrgicas, pero vieron la funcionalidad y después de esas salas quirúrgicas salieron para las terapias intensivas. Y ahora estamos haciendo índice biespectral de la sedación en las salas de urgencias, en las salas de hospitalización, porque son sistemas de monitoreo muy amigables que te las puedes llevar a cualquier escenario. Entonces, te da un valor numérico en el cual tú estás haciendo el registro en donde de 100 a 80 el paciente se encuentra en un estado de alerta, despierto, de 79 a 60 en un sueño fisiológico o sedación superficial, de 59 a 40 en una anestesia general o en una sedación moderada, de 20 a 39 en un estado hipnótico, una sedación profunda, y de 20 a 0 en un coma totalmente profundo en un coma de tipo barbitúrico. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que una vez que tú conoces estos parámetros normales, bueno, pues ¿cuáles van a ser los indicados para un paciente neurológico? El sistema de monitoreo BIS hay en todos los escenarios. Hay para pacientes neonatales, para pacientes pediátricos y para paciente adulto. Aquí estamos observando
un chiquitín en el cual empieza a tener un deterioro neurológico por una alteración y malformación arteriovenosa en el cual transcurre en un deterioro neurológico súbito, la colocación de apoyo mecánico ventilatorio, bueno, ustedes saben todo lo que conlleva las medidas de protección de la piel, la protección de los ojos y su monitoreo de índice bioespectral de la sedación. Aquí estamos observando un paciente con traumatismo craneoencefálico postquirúrgico, también con su sistema de monitoreo de índice bioespectral de la sedación, una paciente con un evento vascular de tipo hemorrágico, en el cual se le hace una craneectomía bicoronal con su sistema de monitoreo. También tenemos su catéter de bulbo de la yugular para estar manteniendo la oxigenación cerebral, que más adelante lo vamos a observar. Aquí estamos viendo el mismo paciente, un traumatismo craneoencefálico, una craneectomía frontoparietotemporal. Recuerda que tú le vas a dar el nombre de acuerdo a los huesos afrontados de forma quirúrgica. Puede ser bicoronal, parietotemporal, frontoparietotemporal. De acuerdo a cada uno de los huesos abordados, va a ser la denominación que tú le vas a dar al sitio quirúrgico. Recuerda que muchos de ellos van a estar sin hueso y hay que saber también mantener estas medidas en nuestros pacientes que tienen craneectomías extensas, áreas sin hueso, y poder estar evaluando el acoplamiento hacia la ventilación mecánica, la relajación neuromuscular, que va a ser muy importante. Recuerda que no hay que causar pues el dolor. Sabemos que van a tener diferentes circunstancias que les puedan llegar a ellos ocasionar dolor, que no esté acoplado bien a la ventilación mecánica y que la aspiración de secreciones también les causa agitación, y todo esto va a impactar en el aumento de la presión intracraneal. Son escenarios reales en donde ustedes observan que los sistemas de monitoreo hoy en día para un paciente neurocrítico ya está muy bien establecido. Monitoreo cardiovascular, monitoreo respiratorio, monitoreo de índice bioespectral de la sedación, monitoreo de electroencefalograma. Así pueden estar observando ustedes el empaque. Dura el sistema de monitoreo 72 horas. Pero puede llegar a progresar hasta 5 días. Los sensores, si tú los cuidas bien, te llegan a durar más de 48 horas. Aquí pudiéramos estar también ya observando un sistema de monitoreo hemodinámico, frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno, la presión arterial media, nuestro nivel de capnografía, que es muy importante para paciente neurológico. Y aquí están observando el BIS, índice biespectral de la sedación, con un puntaje de 18. Si observamos nuestra placa anterior, nuestra diagrama anterior, recuerda que aquí ya en 18 ya está totalmente en un coma de tipo barbitúrico. Aquí observamos un BIS de 17, totalmente en coma barbitúrico, y también estamos evaluando el índice de calidad de la señal y electromiografía, ya que también el BIS detecta fasciculaciones o presencia de crisis convulsivas. Bueno, tenemos ahora sí que la sedación, la relajación y analgesia, nuestro fundamento fundamental en esta gestión del cuidado neurocrítico es que va a permitir deprimir el metabolismo cerebral, disminuye el consumo de oxígeno y glucosa, lo que implica el efecto neuroprotector. Si a ti te preguntan por qué tienen que ventilar a un paciente, por qué lo tienen que sedar, relajar y con analgésico de tipo opioide a un paciente neurocrítico, tu fundamento es esto: te mejora la reserva metabólica y el consumo de oxígeno y glucosa, te va a ir disminuyendo poco a poco la presión intracraneana, lo cual va a implicar un efecto neuroprotector. Por eso el paciente se debe de sedar mínimo 72 horas si es que la persona llegó con un abordaje totalmente con una presencia de edema vasogénico y citotóxico, y lo ideal es que ese paciente totalmente se encuentre sedado, bien acoplado, sin ninguna estimulación a nivel externo, las luces, el ruido, el dolor, la agitación, el que tú lo cambies, todo eso va a impactar en el aumento de la presión intracraneana. Por eso la menor estimulación en esas 72 horas. Entonces, los medicamentos de tipo opioide, la relajación neuromuscular, vamos a tener una discreta elevación de la presión intracraneana, una disminución de la presión arterial media, que vas a compensar con el apoyo de los medicamentos sinotrópicos. Así tú pudieras estar observando a tu paciente con monitoreo de índice biespectral de la sedación, ya se encuentra totalmente sedado, relajado y con analgesia, área sin hueso, totalmente tratando de observar ese sitio quirúrgico, estar detectando de forma oportuna datos de sangrado,
Recuerdas, aquí ponemos una leyenda porque tenemos mi hospital, es hospital escuela, entonces siempre hay que tener pues el tacto, la precaución de personal rotatorio, evitar que se acople o ese paciente esté girado sobre esa área de donde no tiene hueso. Recuerda que tu parénquima cerebral solamente está sujetado por lo que es la dura madre y el cuero cabelludo, así que hay que evitar de toda forma mantener al paciente por mucho tiempo durante el área en donde no tiene hueso. Otra de las complicaciones y monitoreo que tenemos que estar detectando es la presencia de crisis convulsivas. Ante un aumento de sangrado o un aumento de la presión intracraneana, todo esto se vuelve muy excitador y las neuronas empiezan a trabajar de forma exorbitante. Entonces, causan la predisposición para el aumento de la presión intracraneal. Entonces, pacientes que van a tener alta incidencia de presentar crisis convulsivas van a ser pacientes con Glasgow inferior a 10 puntos, fractura y hundimiento de cráneo, heridas penetrantes, contusiones hemorrágicas con afección cortical, hemorragias intraparenquimatosas, el hematoma epidural y subdural, las apariciones de crisis convulsivas en las primeras 24 horas y, por lo tanto, hay que tener con la premura la administración de medicamentos anticomerciales. El monitoreo de la presión intracraneana va a ser otro de los monitoreos de alta gama que nosotros, en cada uno de los escenarios o hospitales que nosotros tengamos, nos van a permitir tener ese monitoreo de la presión intracraneana en quienes van a estar más indicados. En el trauma de cráneo severo, lesiones focalizadas evidenciadas en la tomografía, traumatismo craneoencefálico en pacientes mayores de 40 años, pacientes con tomografías normales, pero que debutaron con datos de hipotensión, otras lesiones que requieren sedación, también va a estar indicado en pacientes con hidrocefalia, lesión cerebral hipóxica, en un postquirúrgico con riesgo de edema severo y presencia de encefalopatía. Son muchas variantes, muchas indicaciones en donde nosotros tenemos que tener un sistema de monitoreo. Les voy a ir presentando algunos que dentro de mi experiencia tengo el conocimiento, el manejo y la habilidad. En este caso tenemos el monitoreo de la presión intracraneana a través de un catéter intraventricular en el cual recuerda que los ventrículos laterales son las cisternas en donde a través de los plexos coroideos se hace la producción de líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo se produce de 25 a 30 mililitros cada hora. Entonces, al haber un aumento de la presión intracraneana y que te conlleve asociado a un trauma, a un evento vascular, el paciente empieza a dar datos de hidrocefalia. Entonces, nosotros tenemos que garantizar la disminución de esta colección de líquido a través de un sensor y a través de un sensor que me permita también mantener la evacuación de ese aumento de la presión del líquido. Entonces, la presión de perfusión cerebral la tenemos que estar vigilando a través de estos sistemas de monitoreo y el valor normal es de 50 a 70 milímetros de mercurio. Con una PAM, recuerda, de 80 a 110 milímetros y la presión intracraneana de 5 a 15. Esos son los valores permitidos, no son normales, porque recuerda que dentro de nuestro cráneo no debe de haber ningún aumento de presión, es lo permitido. Entonces, ¿qué es lo que hace? Puede ser que el paciente salga de terapia de la sala quirúrgica con el sensor intraventricular o bien que llegue el neurocirujano y haga el trépano y la colocación del sensor en la unidad de cuidados intensivos, en el cual tú como enfermero o enfermera vas a tener que asistir para la realización del trépano, para la colocación del sistema de monitoreo, la calibración y ahora sí la interpretación, que es lo más importante. Entonces, ¿qué es una vez que se ha colocado? Una vez que se coloca, nosotros lo presentamos totalmente permeabilizado con solución fisiológica y 1000 unidades de heparina. Entonces, una vez que lo presentamos, lo empezamos a calibrar con nuestro sistema de monitoreo con la finalidad de estar empezando a observar las ondas de Leuenberg. Las ondas de Leuenberg son las ondas que te permiten poder estar evaluando aumentos de la presión intracraneana. Estas ondas, tenemos una onda P1, una onda P2 y una onda P3. La más importante para estar evaluando aumento de la presión intracraneana es la P2. Aquí monitorizas presión de perfusión cerebral, presión intracraneana y temperatura cerebral.
Imagínate que tener este tipo de innovaciones en donde tú estás conociendo hasta la temperatura a nivel cerebral, conjugado siempre con el monitoreo cardiovascular, el monitoreo respiratorio y el monitoreo neurológico. Tenemos que tener siempre, como en todos los catéteres, una placa de corroboración, ustedes lo pudieran observar así, nuestras colegas enfermeras haciendo la curación de sitio donde se realiza la instalación del sensor intraventricular, y ya lo ves tú así en el retiro. ¿Cuánto tiempo dura este sistema de monitoreo? No más de 5 días, porque en las primeras 24 horas inmediatamente tú ves el progreso y la disminución de la presión intracraneana a través de estos sensores, en el cual se va evacuando líquido cefalorraquídeo. Ustedes observan aquí un líquido cefalorraquídeo totalmente hemorrágico. Entonces, ¿cuál es otro de los sistemas de monitoreo que actualmente está haciendo enfermería? El monitoreo de la presión intracraneana a través de ultrasonido. ¿Qué crees? Que ahora no solamente hacemos inspección, palpación, auscultación, sino que ahora tenemos que aprender a hacer ultrasonido en áreas críticas. Y uno de ellos es esta capacitación en donde nosotros tenemos las habilidades, las competencias para hacer a través de una ultrasonografía, empezar a observar en lo que es el globo ocular, la retina, entonces inmediatamente posterior empezar a medir la vaina del nervio óptico. Esto no es un procedimiento nuevo, ya se hablaba desde el año 1997 a través de estos dos médicos que el diámetro de la vaina del nervio óptico era una estructura totalmente distensible a los cambios de presión. ¿A quién de nosotros no nos ha saltado el párpado, nos ha dado un derrame ocular porque se nos subió la presión, porque estamos estresados, porque tenemos alguna circunstancia que nos está generando alguna preocupación? Quizás el ojo todo rojo, porque hubo un aumento de la presión arterial. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando tenemos un aumento de la presión intracraneana? Pues este diámetro de la vaina del nervio óptico también va a sufrir cambios. Entonces, ¿cuánto es lo normal? De 5.2 a 5.9. Una vez que nosotros estamos observando que este está empezando a aumentar más de este valor, se está correlacionando con un aumento de la presión intracraneal más de 20 milímetros de mercurio. ¿Se acuerdan cuánto le dije que era lo permitido? De 5 a 15. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros hacemos estos sistemas de ultrasonografía? Podemos detectar con solo hacer un ultrasonido, detectar de forma indirecta y de tipo no invasivo que tu paciente tiene aumento de la presión intracraneana. Y en esta medida, empezar con el tratamiento farmacológico. Administración de manitol, administración de soluciones hipertónicas que te permitan disminuir ese aumento de la presión intracraneana. Ya ahí voy, maestra, ya casi termino. Entonces, así vemos las capacitaciones que actualmente estamos dando en el Diplomado de Gestión del Cuidado Neurocrítico. Son colegas, es el ingeniero, es el ultrasonido, y antes lo hacíamos con los cerditos. Hoy en día lo hacemos entre equipos. Tú me mides mi vaina de nervio óptico, yo mido la tuya. La finalidad es empezar a agarrar los aparatos. Entonces, otro sistema de monitoreo e innovación es la saturación de oxígeno de bulbo de la yugular. Si se acuerdan de nuestra paciente en la cual tenía un catéter, este catéter de bulbo va directamente alojado al bulbo raquídeo, en donde se puede estar observando qué tan oxigenado todavía se encuentra ese parénquima cerebral, qué tantas secuelas pueden llegar a quedar en un paciente. Medidas de protección neurocrítica, el control de la temperatura, siempre decimos el monitoreo y control de la temperatura va a impactar totalmente en la gestión del cuidado, sabiendo que los efectos clínicos del control de la temperatura me va a disminuir los requerimientos energéticos de neuronales, me disminuye la liberación de glutamato y serotonina, disminuye la presión intracraneana y altera la expresión de los genes involucrados en la apoptosis. Quiere decir que siempre mantener unos grados de hipotermia en ese paciente va a ser mejor y le va a ir mejor, vamos a disminuir secuelas y vamos a disminuir la presión intracraneana. Ya aquí está totalmente instaurado pacientes en todo el protocolo. Tienen más o menos 5 o 6 bombas y pues
es todo el sistema de monitoreo. Sabemos que todos ellos van a quedar algún tipo de secuela, o sea, también hay que ser lógicos que muchos de estos impactos van a conllevar a un sistema de monitoreo de secuelas que se tienen que ir observando y rehabilitando desde las terapias intensivas. La valoración neuromuscular, el inicio de la rehabilitación oportuna en las terapias intensivas, evitar el síndrome de disfunción muscular sabiendo que tuvieron altas dosis de sedación y relajación, y hay que empezar rápidamente con la progresión para delimitar los daños y la atrofia de disfunción muscular. Pero otro de los problemas asociados en estos pacientes neurocríticos que crees que es el delirium, la debilidad adquirida en las terapias intensivas, porque recuerda que durante ese tiempo el paciente no se movilizó, se mantuvo totalmente sedado con relajación, altas dosis de sedante, con lo cual va a llevar a un incremento de la morbimortalidad y que en todo momento va a repercutir en una dificultad para el progreso de la ventilación mecánica. Por eso les mantengo al tanto que se debe de dar seguimiento a través de tomografías continuas que te va a permitir ir abriendo ventanas neurológicas que van a ir modificando estas medidas de sedación. El monitoreo de la mejora de la perfusión venosa periférica con la protección de medias neumáticas, camas tan sofisticadas como una cama tipo Stryker, en donde tenemos musicoterapia, percusión, vibración. Si tienes una USB, aquí le puedes poner fotografías para mejorar todo el condicionamiento cognitivo y empezar con toda prontitud el inicio de la rehabilitación. La alineación de segmentos, porque recuerda que muchos de ellos van a tener atrofia muscular por todo este proceso en que fue un reposo prolongado en cada uno de ellos. La prevención del delirium, la monitorización, porque recuerda que muchos de ellos, uno de los factores asociados al deterioro neurológico y alteraciones va a ser el delirium, hasta en un 80% se ha evidenciado, y tenemos que tener medidas que nos permita poder prevenir y ver los factores predisponentes para el delirio. Entonces, las intervenciones, recuerda que todos los sistemas de monitoreo tenemos que tener intervenciones a través de la estimulación de las funciones cognitivas. Una vez que ha mejorado la estabilidad de ese paciente, empezar a echar a andar todas las medidas ahora de rehabilitación oportuna, monitoreo de delirium, la disminución de esta atrofia muscular y ver qué es lo que se conservó, qué tantas secuelas llegó a quedar en ese paciente. Bueno, los sistemas e innovaciones de monitoreo neurológico, hoy por hoy sabemos que el monitoreo clínico es la base fundamental de cada uno de nosotros como profesionales de enfermería. El fundamento fisiológico de la patología es lo que te va a dar la pauta para jerarquizar y monitorizar en cada una de las circunstancias diferentes que has atendido en tus terapias intensivas. Ningún monitoreo te va a mejorar el pronóstico. Yo te mostré lo que hacemos como protocolo establecido ya en un paciente neurocrítico. Pero de aquí son diferentes circunstancias. Cada uno de nosotros sabemos lo que tenemos en nuestros hospitales, con qué es con lo que contamos, pero ¿qué crees? Que lo que tienes tú hoy en tu cabeza y el nivel de conocimientos que generaste, nadie te lo va a quitar. Entonces, el mejor monitoreo es el fundamento científico y lo que has aprendido durante toda tu práctica. La clínica, las competencias que vas aprendiendo es lo que te va a garantizar tener un mejor monitoreo. ¿Cuál es el mejor monitoreo, el más invasivo, el menos invasivo? Esto depende realmente del nivel de destrezas que tiene. Muchos de los pacientes llegan a tener 5 días con el sistema de monitoreo, cuando a veces no se tiene la habilidad, se llega a tener más tiempo. Entonces, ¿aquí quién está fallando? ¿El monitor o realmente el profesional que está atendiendo ese monitor? Hay que tener en cuenta todas estas consideraciones y aprender que la capacitación continua y estas innovaciones en monitoreo tecnológico son las herramientas que nos van a permitir mejorar y lograr un cambio. Bueno, estas son dos de mis casas formadoras, el Hospital Juárez de México, en donde actualmente estoy trabajando, el Instituto Nacional de Neurología, en donde soy profesora de posgrado. Aquí tienen mi correo electrónico, el correo del diplomado, donde se realizan todas estas capacitaciones, y pues bueno, mi contacto, y de verdad agradezco, espero no haberme pasado mucho, muchísimas gracias. Maestra, no, definitivamente, cómo se nota la calidad
Gracias de verdad por tantos aportes. Si gusta, maestra, nos puede dejar en el chat esos daticos para contactarla, porque seguro más de uno va a querer hacer este diplomado. Miren, se los garantizo, ya conozco parte del currículum de este diplomado y realmente es excelente. Creo que le envían demasiadas felicitaciones por el chat. Bueno, solamente tengo para decirle que muchísimas gracias, repetirle mi admiración, ¿sí? Nuevamente felicitarla por asumir la presidencia de esta gran Asociación Mexicana de Enfermeras de Cuidado Intensivo Mexicanas. Y pues nuevamente las puertas de Colombia estarán abiertas para usted, así que espero verla muy pronto o vernos muy pronto. Vernos muy pronto. Personalmente y darle un abrazo como se lo Claro que merece. sí, Fidel. Al contrario, Gracias. muchísimas gracias a ti y a todo tu comité organizador. Me les pongo Claro en que el chat sí. y pues bueno, quedo a la orden. Adiós, Claro que colega. sí, maestra. Un abrazo. Adiós. Adiós. Muchísimas gracias. A usted, maestra.